una propuesta distinta. Esta vez tendremos jazz y con Benny Goodman y un sexteto fantástico que tiene músicos muy importantes en piano, violín, batería, guitarra, bajo, trompeta. Cada uno de ellos ejecuta partes de solista, como todos los recitales de jazz. Y yo destaco que improvisan, porque en el jazz hay que improvisar. Por eso los músicos tienen que saber armonía y tienen que saber leer partituras, porque ellos con una base armónica, es decir, con el apoyo a la melodía, tienen que ahí sacar sus distintas variaciones. Los años 30 y 40 del siglo pasado, el jazz estaba en plenitud, aunque sus orígenes habían sido bastante anteriores entre los afroamericanos. Después se añadieron otras culturas, pero hay grandes músicos, vemos, de raza negra, porque bueno, ellos lo tienen dentro de sus ancestros. Este festival, hermoso recital de las obras más conocidas de Benny Goodman, se realizó en Copenhagen, en un reducto de poco chico. Van a ver que es como un bar, pero muy divertido. Bueno, ahí va a tocar Los Favoritos de Benny Goodman. Y luego, como estamos con el clarinete, vamos a apreciar el concierto para clarinete y orquesta de Mozart. Varios compositores le dedicaron conciertos a él, de tan buen clarinetista que era, aunque un hombre que luchó mucho para poder estudiar, aunque a los 12 años ya tocaba muy bien el clarinete. Hora 18, como siempre, en el Centro Cultural. Bueno, yo os recomiendo que vengan, van a tener ganas de bailar. Muy bien. Éxitos, ¿eh? Gracias.